¿Qué hola? ¿Qué hay, mi gente? Bienvenidos una vez más a esta cosa súper loca que estamos haciendo aquí en Diario Madridista. Hoy jornada 2 de la Liga Santander. El Madrid recibe al Valladolid en casa. Y para intentar corregir ese empate que se produjo en la Vía Real, vamos a alinear aquí como pareja de centrales a Nacho y a Ramos. En los laterales tenemos a Mendy y a Carvajal, Modric y Kroos en el centro del campo, Isco como enganche, los extremos para Hazard y Bale, y arriba el killer Luka Jovic. Mira, Jovic aquí espera la carrera de Isco. Qué buena Isco, qué buena Isco para Hazard. Hazard, golazo de Hazard para empezar arriba, 1-0 para el Madrid. Qué bueno el recorte de Isco para quitarse arriba a la defensa. Bueno, estamos arriba 1-0, vamos a ver con qué responde el Valladolid. Muy buena la intercepción de Isco y empezamos a construir el juego desde atrás. Espacio para Kroos, Kroos con espacio, se busca el perfil derecho con tiempo, ¡fuera! Remate arriba de Toni Kroos. Otra vez la tenemos, recupera Carvajal que se la entrega a Bale, Bale que busca a Isco. Isco se le entrega a Kroos, Kroos para Modric, Modric en el balcón del área, intercepta la defensa. Juega el Valladolid. Ahí está buscando el contraataque. Esa pelota buena, cuidado. No pudo Carvajal a la primera y ahora sí a la segunda. Balón de vuelta para el Madrid. Empezamos a jugar otra vez desde atrás. Modric con el cambio de frente para Mendy. Mendy en banda izquierda. Kroos que se manda para arriba, Kroos que busca a Isco, Isco otra vez para Modric que tiene un océano acá en el carril del 8, pero el defensa lo detiene, balón para el Valladolid. Llegada por banda del Valladolid, buena llegada, a ver qué hace Unal, se le entrega al de atrás, recorte en el área, balón al espacio para la carrera lateral y le intercepta Mendy, hay córner para el Valladolid. Balón fácil para Bale que sale en carrera buscando la contra, intenta armar la contra el Madrid. Bale no tiene a nadie por delante, busca la carrera de Bale, pero se va a quedar con el balón el defensa. Toca defender ahora, toca defender. Ahí se viene, lo va a tener. Quieren abrir esa defensa, quedó el juego de Kroos. Ramos, no, le intercepta a Mendy, salimos jugando desde atrás. Toni Kroos, Nacho Fernández, Isco. Para Bale, Bale que busca la profundidad por la banda derecha, sigue Bale, se para, se frena, busca la combinación, qué bonito el detalle de Isco, Isco para Hazard, Hazard con Kroos, Isco, pierna izquierda, atrapa el portero. El desplazamiento en largo el Valladolid, pero no va a llegar, se queda con el balón Carvajal, sale el Madrid. Nacho Fernández. ¿No? Isco. Se le fue el control de la pelota al Real Madrid. No está pasando mucho realmente en estos minutos. El Valladolid intenta buscar llegadas por banda, pero realmente no está encontrando claridad en su juego. Mira aquí qué buena. La detiene Carvajal y Sergio Ramos se la deja a Courtois. Se parecen muchísimo. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Isco.
Luka Modric. Separa un poco el ataque del Madrid y se apoya en Mendy. Mendy otra vez se la devuelve a Modric. Cross otra vez, cross en la frontal del área. Buscaba la internada de Isco, pero la defensa lo detiene. Vamos, Bale. Le comete falta. Balón para el Valladolid. Sin embargo, que nos regala el balón de vuelta. Busca Bale a Jovic, pero no encuentra la carrera de Jovic. El balón lo intercepta la defensa, pero recupera a Isco nuevamente para el Madrid. Bale propone la pared, pero no. Carvajal prefiere jugar por dentro con Modric. Busca Hazard al espacio. Se la devuelve a Hazard. No a la primera, Hazard a la segunda. Golazo de Hazard. Es el 2-0, es el doblete para el belga. Qué buena la combinación de Hazard con Kroos. Aquí la devolución de Jovic. No a la primera, pero a la segunda para adentro. Ramos desbarata la jugada y luego regala el balón. Despeja Courtois, salida fácil para nosotros, empezamos a atacar otra vez. Aquí mira qué buena la carrera de Hazard. Hazard se escapa por banda izquierda. Hazard se frena. Hazard busca Kroos. Kroos para... Qué bueno el recorte de Jovic. Jovic solo, pierna derecha, gol de Jovic. Es el 0-3 para el Madrid, es el 3-0. Esto pinta muy, 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 muy decidido ya. Qué bueno el pase de Isco, qué bueno el recorte de Jovic buscando su perfil derecho y 3-0 para el Madrid. Cambio de frente al Valladolid, pero se le escapa al final, así que balón para Courtois, salida para el Madrid desde atrás. Cambio buena para Isco. Isco se frena, Isco busca a Modric en profundidad, pero no le llega el balón. Qué lástima, pedimos una buena. Aquí, sin embargo, Isco recupera. Qué bien por Isco. Sergio Ramos. Tiro abierto. Este equipo está levantando un muro. Una invitación clara que tiene de atacarles. No me salió la jugada Isco entre Hazard e Isco. Aquí busca en profundidad el Valladolid, pero ahí está Mendy, que dice que por ahí no, que por ahí no se puede. Intentaba encontrar Carvajal a Bale en profundidad, pero la defensa despejó. De todas maneras, volvemos a tener el balón. Esto es en un solo sentido. Ahora Hazard por la izquierda, busca la incorporación de segunda línea, devolución. No llega Kroos al remate por un pelo. Está el Valladolid sacando, intentando achicar como puede, intentando echar balones fuera como puede, porque no le estamos dando respiro al Valladolid realmente. Bueno, pero qué, pero es que ese gol, pues vaya gol más tonto, porque hemos dejado un océano en el área. Bueno, en fin. Que hay que seguir, que el Valladolid ha recortado, que esto está 3-1. Es muy difícil que el rival pueda hacerles algo cuando no tiene la pelota, con la balanza en todo concentración, sentido. Concentración, sin jugadas extrañas, sin inventos, que... Bueno, esto es falta, ¿eh? Sí, es falta. Ha tomado una decisión el árbitro, ahora le queda otra, sacar
corto. Isco se la juega, pero no, remate fuera. Ah, no, no era Isco, era Nacho. Bueno, pues Nacho lo intentó, mira qué bien. Bien por Cross defendiendo ahí, bien por Cross recuperando el balón para nosotros. Pero ahora veis, la pierde. ¿Pero qué es esto? Bueno, ahora toca defender. No, pero así no. Señoras y señores, termina el ataque. Balón fácil, juega el Madrid. Okay. Qué buena la devolución para Bale. Hay espacio en el área. Bale sigue. ¿Quién? Isco. Oh. Despeja la defensa. Qué lástima. Perdimos otra buena ahí. Otra buena oportunidad de ampliar el marcador. Ahora sí, Isco, pierna izquierda, golazo de Isco. Bien, Isco. Ahí pierna izquierda desde el interior del área, cerca del punto de penalti. De ahí es difícil que falle Isquito. Muy bien. Bueno, han dado 2 minutos de descuento. Supongo que por las celebraciones de los goles, porque pita el árbitro, se ha acabado el primer tiempo, ¿eh? El Madrid arriba por 4-1. Hasta ahora el Valladolid presa fácil. ¿Quién me explica el empate en el Bernabéu? Pues no sé. ¿Cómo sucedió ese empate? No sabemos. Aquí parece que eso no va a suceder. Comienza la segunda parte. No sé qué intentaba, pero no le salió. Incorporación de Cross para... se afecta la defensa. Bueno, nada, estamos por lo menos bien parados, así que aquí no hay mucha posibilidad de que nos metan una contra. Centro directo a la cabeza de Bale. Bien, la recupera Cross para Isco ahora. Cross para Jovic. Jovic que busca a Bale, la carrera de Bale, pero Bale la adelanta y se la regala al defensa. Empiezan a haber síntomas de cansancio aquí en los jugadores del equipo. ¿Dónde más si no es por acá, por EA Sports? A continuación va a jugar el Real Valladolid. ¿Qué puedes comentar, Tomarito? Juega con el Levante. Su siguiente partido es el de Santander. Es un... Bien por Courtois despejando el peligro. Ahora pues, tenemos espacio para salir a la contra. Bale que busca un balón que se queda en nada. Buscaba Jovic. De todas maneras recuperamos. El jugador necesitaba las noticias, ya se puede confirmar. Este equipo necesitaba un jugador como este. Se lo han traído. Isco que busca la llegada de los de segunda línea. Busca la incorporación de los centrocampistas. Pero no. Es al menos se fue al limbo. Aquí al final creo que ha tocado en el defensa, creo que ha tocado en Nacho, que creo que era el que hacía el cierre. Vamos a ver, creo que el árbitro ha dado por. Pues sí. Pero otra vez Courtois, seguro arriba, sin peligro para el Madrid.
Tiene espacio Mendy en la banda. Busca la llegada de Hazard por el medio. Qué buena, y se fue fuera ese disparo de Hazard. Segunda pelota, así que pierde Bale. A la próxima te vas, ¿eh? Bueno. Bueno. Pues ahí se disculpa. Vamos a refrescar un poco. Metemos a James, metemos a Asensio. Bale e Isco. A descansar. Ahí un reporte hacia adentro con Hazard y disparar al primer palo, pero aquello no salió. Tiene Kroos otra vez para Hazard. Kroos al espacio para Kroos. Kroos busca la devolución, pero no. Al final lo que hizo, se le ha regalado al defensa. Marco Asensio ha recuperado ya la pelota. Bien, Kroos en la recuperación. Llevó ese balón a James, qué lástima. Bien Luquita en la recuperación, interceptando ese pase. Y ahora tenemos espacio, pero no va a llegar el balón a la carrera de Hazard, qué lástima. Y busca el Valladolid en largo, pero no. Se frena Asensio. No llega ese balón centrado de James Asensio. Qué pena. Ok, recupera Asensio. Mira qué bien. Sergio Ramos. El marcador está a su favor y además tiene la pelota. No llega la devolución de Jovic. Muy forzada la devolución de Jovic. Pues no. Dice Mendy que no. Que esa banda izquierda está cerrada, que por ahí no tiene ninguna posibilidad. Mira qué buena la carrera de Asensio. Asensio se va a meter dentro del área. Espera la llegada. Ahora sí para Modric. No puede ser. No puede ser, se lleva las manos a la cabeza Modric, me las llevo yo, todo el mundo con las manos en la cabeza. A ver qué sale en este córner. Pues nada, otro córner más. Bueno, toca defender aquí, toca parar esta contra. Y Mendy saca la escoba. Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito, porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni con lesión, ni con táctico, ni con el equipo. Entre James y Hazard. Buscaba la devolución de Jovic, pero no me salió ahí. Al final la defensa interceptó otra vez aquí.
Cross, Jovic, Isco. Ahí va James Rodríguez. Ah, no es James, ¿verdad que entró James? Pues bueno, golazo de James. Pues sí. Pues nos hemos puesto 5-1. Bien por el colombiano. 5-1 para arriba el Madrid. 5-1. La manita ya le ha caído aquí al Valladolid. Yo de verdad que no entiendo cómo es que esta gente empataron en el Bernabéu. Que somos el Madrid, coño. Que esta gente no puede empatar en el Bernabéu con nosotros. Balón fácil aquí a la defensa, pero se... pero... de estas cosas que pasan solamente aquí en el FIFA. Atención que se viene la sustitución en el AFA. Con la pelota Carabajal. Bien, bien James liberándose de marca. Ahora Sens. Ahora sí para Modric, ahora sí para Modric, pierna izquierda, dentro del área, para adentro. Una última sustitución, de estos dos el que menos pulmones le queda ahora mismo es a Modric. Así que Modric a la banca, contento por el gol. Pero a la banca. Damos un poquito más de consistencia al centro del campo, un poquitico más de músculo al centro del campo para estos últimos minutos, que aquí lo que queda es guardar la ropa y esperar que el árbitro pite. Bien Hazard en la recuperación, pero bueno, otra vez la he vuelto a regalar. Espacio para Asensio, devolución para Rodríguez, Cross, Jovic, a la carrera para James, y James se quedó, se le hizo de noche a James en el área. Ahora sí, golazo de Asensio, para adentro, pumba. Punto de penalti, pierna izquierda, duro, arriba, potente. Nada que hacer para el portero. Bueno, esto está 7-1, ¿eh? Esto está 7-1. Y ojo que queda tiempo, a ver si cae otro más. Muy fuerte pase para Jovic, que sin embargo sí la recupera, pero con pase. La despeja como puede Mendy. Asensio, que se ha cambiado de banda. Sigue Asensio por esta banda izquierda. Asensio que busca el octavo para el Madrid. Recorta a Asensio en el área, Hazard. Y la pierde. Ojo que el árbitro está sumando 3 minutos del partido. El árbitro ha dado 3 minutos de descuento. Yo no hubiese dado ninguno. Aquí no hay nada que hacer. No veo yo al Valladolid metiéndome 6 goles en este pedacito de tiempo que queda, pero bueno. ¿Quién sabe? Bien por Carvajal. Balón para nosotros otra vez.
va a ser fácil. Y se acabó. Y se ha acabado. Pues la verdad es que no sé cómo es que ha quedado 1-1 el marcador en el partido real entre el Madrid y el Valladolid, porque al menos aquí en el FIFA se ha visto que la diferencia es abismal entre ambos equipos. Ay, qué bueno ese recorte de Jovic para quedarse solo frente al portero, para su pierna buena, para la derecha. Se quita dos con el recorte, ¿eh? Es buen gol. Bueno, mi gente, y aquí esto ha sido el partido correspondiente a la jornada 2. Si te gustó este video, dale like. Si no estás suscrito al canal, suscríbete. Eso ayuda, eso aporta. Y nos vemos en la próxima jornada de liga, en el próximo video del canal. ¡Chao! Toni Kroos, la claridad con la que juega Toni Kroos es maravillosa.